Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero, en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Yo oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico, fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, alzando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas, y dijo: «De veras les digo, que esa viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir».